Escuchen los grillos. Cómo empiezan a salir los caracoles con la humedad. Uno empieza a regar y empiezan a salir los caracoles. De noche se cazan caracoles, gente. Y ahora con la humedad, con más razón. Porque son los que nos hacen esto. Nos comen nuestras plantitas. Mira. Miren. ¿Cómo están acá? Se esconden ellos. Vamos a cazar caracoles de noche. Y ahora que vino el turno del agua, mejor. Porque salen todos, miren acá. Solitos salen. Y está bueno. Me hace acordar cuando era chica. Que agarraba y me metía en las plantas de mi abuela a buscar caracoles para jugar. Mira. Oh, encima están grandotes, se están comiendo todas mis plantitas. Miren cómo están comiendo. Ah, sí. Hambre no están pasando. Miren acá, otro caracol más. Y miren cómo se están comiendo la selva. Miren acá. Miren acá el orégano. Ja. Miren cómo se esconden. No, me quieren comer mi huerta. Está lleno. Siempre de noche uno sale y encuentra los caracoles. Miren. A ver, por acá vi uno. Acá está. ¿Ves? Es fácil. De día es rarísimo que lo vayamos a ver. Pero de noche, miren. Apenas uno mueve la plantita. Hasta babosa. Miren lo que son esas babosas. Ah, esa ya no me gusta. Ya me da cosa esa. Pero bueno, es la naturaleza. De esa forma. Miren cómo viene todavía agüita. Está la noche espectacular. Para regar. Porque los turnos de agua es así. No es cuando uno quiere, esos son turnos. Es el horario que te mandan el agua. Así que aprovechar, porque están todas las plantas hermosas, con flores. Y hoy ha hecho un día hermoso, así que espectacular viene la agüita. Yo se lo he mostrado de día, ahora se lo muestro de noche. Para que vean cómo se riega acá. Caranduras están durmiendo. Tan hermosas nuestras plantas.
Les voy a mostrar, gente, cómo está el viento acá. Miren. ¿Cómo está el viento?